Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta actividad titulada Primeros Auxilios Nivel Básico. En esta actividad les vamos a recomendar que mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender las cámaras. Por último, no olviden colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Muy bien, pues en esta actividad nos van a acompañar Raúl Alfonso Barrera Sánchez y José David Méndez Suárez. Ambos son capacitadores de Previta, especialistas en protección civil. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Nos escuchan? Buenas tardes. Perfecto, está José David. Vamos a dar inicio. Me voy a permitir leer de manera breve la semblanza de José David Méndez Suárez, quien es estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en protección civil del Instituto Continuum. Es técnico en urgencias médicas, certificado por la red Conocer y es voluntario certificado por la Comunidad de Emergencias en Equipo de Respuesta. Asimismo, es técnico en urgencias médicas. Lleva 6 años trabajando en la iniciativa privada y 2 años en la iniciativa pública. Es bombero voluntario de la Dirección de Protección Civil y bomberos de San Martín de las Pirámides en el Estado de México. Actualmente, se desempeña como técnico en urgencias médicas en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y como jefe del área de capacitación en Previta. Adelante, José David. Bienvenido, con gusto te cedemos la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente, chicos. Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue con el simulacro? Ahí sí podemos ver si gustan activar sus micrófonos o por el chat irnos comentando qué tal, cómo les fue con su simulacro. Buenas tardes, no sé si me escuchen. Sí, escuchamos. Sí, soy María Eugenia Álvarez, trabajo en la Fundación Madre Rita Scarafile para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Realizamos nosotros el simulacro, la verdad nos fue muy bien. Un día antes a los chicos les recordamos qué hacer, cómo movernos, cómo salir hacia el lugar del punto de reunión. Lo hicimos, nos quedó bien y el día del simulacro nos fue súper bien. Salimos en 45 segundos a el punto de reunión, ninguno entró en pánico, se ayudaron y la verdad nos fue muy bien ese día. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas felicidades, espero y a los demás también les haya ido perfecto en el simulacro. Referente a lo que hemos estado viendo en estas últimas capacitaciones y esto, que lo hayan puesto en práctica, que les haya servido, que les haya sido de utilidad, más que nada estos aprendizajes, ¿no? Muy bien, aquí por el chat nos comentan también que todo bien con el simulacro. En Leonardo Murialdo, muy bien. Perfecto. Bien, muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a dar inicio a la capacitación de primeros auxilios, ¿vale? Denme unos minutitos, unos segunditos más que nada para poder compartir la presentación. ¿Logran ver la presentación? Sí. Perfecto, bueno, pues vamos a dar inicio, ¿vale? Bueno, pues vamos a iniciar con los primeros auxilios. ¿Algún participante o en el chat que me quieran comentar, que me quieran decir qué entienden por primeros auxilios? ¿Qué son los primeros auxilios para ustedes? A ver, los leo, los escucho por aquí. Jorge, Adán, no sé si puedas encender tu micrófono. Soy el anfitrión de la sala, una disculpa. Ay, perdón. Miguel Ángel Hernández, veo que estás ahí con tu cámara encendida. No sé si como un concepto básico podríamos definirlo como un conjunto de, no sé, técnicas o... Pues sí, de técnicas para responder ante alguna emergencia. Para dar una primera respuesta.
técnicas para una primera respuesta. Ok. En el chat nos comentan, ¿qué es la asistencia inmediata ante una emergencia? ¿Alguien más? Leslie Gómez, María Guadalupe. Primeras acciones para salvar la vida. Ok. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, chicos. Pues los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido el incidente. Esto quiere decir que es la escena, ¿vale? Hasta la llegada de la asistencia sanitaria o los servicios de emergencia. Esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, como comentaban, se puede decir que son las primeras acciones, la primera atención que se le brinda a una persona lesionada, tanto psicológica como prácticamente, ¿no? Que más que nada por los tipos de procedimientos que como primeros respondientes podemos realizar nosotros. ¿Vale? Hay que recordar que los primeros auxilios no son tratamientos, no van a ser tratamientos médicos, nosotros no vamos a realizar procedimientos invasivos. ¿A qué me refiero con procedimientos invasivos? Alguien que haya tomado alguna capacitación ya de primeros auxilios y que me quiera decir qué entiende por un procedimiento invasivo. A mí me suena algo peligroso o en donde se corre riesgo. La colocación o extracción de cuerpos, actos quirúrgicos. Ok, perfecto. Bien, muy bien, chicos. Bueno, pues los procedimientos invasivos van desde una coca. ¿Sale? ¿Cuántos no hemos ahí que al compañero o a la compañera que se siente mal, que le duele la cabeza, y que le decimos, pues tómate una coca, ¿no? O tómate esto, tómate una pastilla, tómate la famosa aspirina. ¿Cuántos no decimos eso, ¿no? No hacemos ese tipo de procedimientos. Ese tipo de procedimientos son procedimientos ya invasivos, ¿sale? Son cosas las cuales no debemos hacer. Más que nada porque como no contamos con los conocimientos previos, no contamos también con las respuestas secundarias, ¿no? Los efectos secundarios a lo que nos pueda llegar a dar esos tipos de tratamientos. Va que va. A nosotros administrar una coca, no sabemos qué es lo que nos va a hacer esa coca. Va desde el aumento del azúcar, ¿vale? No sabemos si esa persona es diabética, es hipertensa, si padece de alguna enfermedad, si es alérgica a algo. A nosotros administrar la aspirina, no sabemos que a lo mejor su efecto secundario es la vasodilatación de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, a nosotros administrar una aspirina y a lo mejor no sabemos que esa persona sufre de alguna úlcera gástrica, por así decirlo. A nosotros administrar ese tipo de medicamentos o analgésicos nos puede dar nuestro efecto secundario y podamos tener ahí con esos procedimientos invasivos, ¿vale? Aquí, como lo comentaba, ¿qué es lo que no vamos a realizar nosotros como primeros respondientes? ¿Vale? No vamos a realizar acciones para las cuales no me encuentre capacitado. ¿Sale? No vamos a intentar, ni vamos a recetar, ni vamos a diagnosticar, nada de eso. ¿Sale? Una vez ya encontrándonos con la víctima, con nuestro lesionado, con nuestro paciente,
no lo vamos a abandonar, ¿sale? Vamos a llamar a los servicios de emergencias, vamos a esperar a un profesional de la salud, alguien que nos pueda ayudar. Entonces no vamos a abandonar a nuestro paciente, ¿sale? Y no estar solo en la escena de la emergencia. ¿Esto por qué? En caso de que se llegue a requerir algún apoyo adicional, bueno, pues a lo mejor podamos mandar a la otra persona con la que nos encontremos por los apoyos correspondientes, ¿no? Bien, muy bien. ¿Quién de aquí me puede decir, que puede encender su micrófono, por favor, cuál es el número de emergencias? 911. 911. 911, para que los niños lo puedan marcar. Exacto, muy bien. ¿Quién dijo eso? Carmen Jordán. Muy bien, Carmen, exactamente. 911. Muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en las cuales a lo mejor en casa, poniendo como ejemplo la casa, ¿no? Tenemos a lo mejor niños chiquitos, niños de primaria, ¿no? Que a lo mejor todavía no se saben los números completos, se saben del 1 al 10, si acaso. Exacto. Ay, entonces, perdón. No te preocupes. Muy bien, Carmen. Entonces es importante marcarlo así, 911, ¿sale? Si nosotros le decimos a un niño de 6 años, de 5 años, que apenas están aprendiendo los números, que llama al 911, pues, el celular, ya, ¿no? Ese ya lo van a poder agarrar, ya lo van a utilizar, van a entrar hasta el WhatsApp, el Facebook y todas las redes sociales, ¿no? Ya ahorita ya los niños ya nacen con el teléfono en mano, ¿no? Ya estas generaciones ya. Pero los números, pues los van aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, es muy importante decirlo así, ¿sale? 911. Bien, muy bien, muchas gracias por la participación en el chat y por abrir sus micrófonos, muy bien. Bien, muy bien. Vamos con la información fundamental que al nosotros llamar al número de emergencias al 911, nos van a pedir, ¿alguien de aquí ha llamado al número de emergencias? ¿Alguien ha solicitado el apoyo a lo mejor de la policía, de bomberos, de ambulancias? No, afortunadamente. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pero en caso de que lo lleguemos a requerir o que nos veamos en la necesidad de nosotros llamar al número de emergencias, es importante saber escuchar, ¿sale? Aprender a escuchar lo que nos piden, los datos que nos piden y los datos que podemos dar. ¿Sale? Nos pueden llegar a pedir nuestro nombre completo. Nos pueden llegar a pedir el número del teléfono el cual estamos utilizando. ¿Esto para qué? Para en caso de que se llegue a cortar la llamada o que les confirmen que ya van los apoyos en camino. Y ya una vez arribando la ambulancia o los cuerpos de emergencia y ellos soliciten más datos, les puedan devolver la llamada a ustedes y ya ustedes puedan salir o les puedan dar otra referencia en caso de que se hayan equivocado de, a lo mejor, de la ubicación, de no, donde se encuentren, ¿vale? La ubicación y la cantidad de víctimas es muy importante al momento de dar nosotros la ubicación. Tener también identificado o en el lugar en el que nos encontremos, tener identificado qué hay a nuestro alrededor. Si nos encontramos, no sé, en casa, por así decirlo, decir, no, pues me encuentro entre tal calle y tal calle. Ok, bueno, como referencia, está el Oxxo, ¿no? Está el Oxxo, al lado está la iglesia, enfrente hay una casa de color, con fachada de color verde, a un lado hay un deportivo, cosas así, ¿sale? Este tipo de datos ayudan muchísimo al C5
a poder tener bien la ubicación para que ellos se las puedan dar a los cuerpos de emergencia y ellos puedan llegar, ¿sale? La cantidad de víctimas, si nos llegamos a encontrar a lo mejor en algún choque, en algún colapso, en algún en algún evento donde nos encontremos con demasiadas víctimas, es importante decir el aprox de cantidad de víctimas que tenemos, ¿sale? Si nosotros ya nos encontramos con la víctima, muy probablemente también nos pregunten a lo mejor de qué edad aproximada, esto en caso de que a lo mejor el paciente se encuentre inconsciente, el sexo, la condición de la víctima, cómo se encuentra, si está consciente, si está respirando, si ves algún tipo de hemorragia, algún tipo de fractura, si está con algún objeto empalado, cosas así, ¿vale? ¿Qué le sucedió en caso de que ustedes hayan visto, a lo mejor que venía caminando y se desmayó, se desvaneció ahí o se cayó y quedó inconsciente? A eso es a lo que se refiere, ¿vale? ¿Qué está haciendo usted por la víctima? Bueno, a lo mejor ustedes ya como primeros respondientes, posterior a esta capacitación, es muy importante también mencionar que no solo se queden con estos conocimientos, lo que vayan a aprender en esta capacitación, sino que se sigan capacitando, sigan tomando cursos para poder dar una atención, ¿sale? Brindar una atención, aunque sea de primeros auxilios, pero que sea efectiva, ¿vale? Les comentaba, ¿qué está haciendo usted por la víctima? A lo mejor le aseguraron llave aérea, a lo mejor ya le hicieron ahí, si tenía una hemorragia y ya le corrigieron la hemorragia, o lo sentaron, o mínimo ya investigaron su nombre, su edad, si padece de alguna enfermedad, y etcétera, ¿vale? Ser siempre el último en colgar. ¿Por qué? Porque hay veces que por parte del C5, llegamos a recibir la atención de un médico. Hay veces que por parte del C5, del 911, los que contestan son médicos. Entonces ellos también nos pueden dar ahí procedimientos básicos que le podamos realizar nosotros a los pacientes, ¿vale? Que nos puedan decir, no, pues mira, mientras puedes irle checando esto, o trata de asegurarle la vía aérea, cosas así, ¿vale? Entonces, por eso es importante siempre ser los últimos en colgar. ¿Para qué va? Ahora sí, bueno, vamos con la regla de las 3 S, ¿vale? La primera S se refiere a la escena, a la evaluación de la escena. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué sucedió? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Existen víctimas? ¿Cuántas víctimas? ¿Y qué peligros existen? Vamos a poner un ejemplo. Me gustaría que participaran, ¿vale? Un choque en el periférico, en carriles centrales, dos vehículos, ¿sale? ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede decir qué sucedió? Yo. Los escucho. Sí, Carmen Jordán. Un choque, bueno, se pegó una moto contra un carro. Okay. Venía por atrás la moto y no se fija y bueno, el carro hace una parada y pum. Entonces, ahí lo que ¿qué pasó? Se está evaluando qué sucedió. Chocó una moto ante un carro. ¿En dónde? En el periférico. ¿Por qué? Se detuvo el carro y la moto se estampó, no se dio cuenta.
hay dos víctimas. ¿Existe peligro? Sí, porque están en el carril central. Exacto. Y finalmente, entonces, tenemos que parar el tránsito, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y en eso tú vas pasando, ahí ves todos los hechos y tú eres la primer respondiente, ¿sale? Uh-huh. Tú eres la primer respondiente. ¿Te bajarías a ayudar? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. La segunda S es checar la seguridad, ¿sale? Que nuestra escena sea segura. ¿Crees que la escena sea segura para ti? No, me tengo que hacer a la orilla. Okay. Para parar mi carro, poner las intermitentes y entonces ya asegurarme de que no viene nada para tratar de ayudar. Y si no puedo atravesar hasta el lugar de los hechos, me tengo que quedar en la orilla y seguir reportando qué es lo que veo. Ok, bien, muy bien. Aquí, como está aquí en la presentación, aplicar sí. La regla del yo-yo. ¿Sale? Uh-huh. ¿Alguien ha escuchado esta regla? Sí, primero yo, luego yo. Y ahí que tengo que cuidarme yo. Exactamente. Primero yo, después yo y hasta el último yo. ¿Vale? Sí. Es muy importante. ¿Sale? Porque si nosotros nos lesionamos y nosotros somos los primeros respondientes, ya, ni modo, ¿no? Ya quedé lesionado también y ahora ya no va a ser solo una víctima, ya van a ser dos. Exacto. ¿Eh? Entonces, primero yo, después yo y hasta el último yo. ¿Sale? Y aquí, como comenta, proteger mi seguridad personal, que no exista peligro para mi vida o para mí. ¿Sale? En este caso, como lo pusimos en el ejemplo, un choque en el periférico, carriles centrales, pues sí, vamos a tener más vehículos, que a lo mejor algunos vengan en exceso de velocidad también. Yo no sé si a lo mejor a base del choque, la moto o el carro estén derramando algún líquido ahí, exactamente, ¿sale? Entonces, es muy importante checar eso, ¿vale? También que a lo mejor no vaya a haber cables de luz, que vaya a haber algo que nos ponga en riesgo, ¿no? Hasta que vaya a haber a lo mejor presencia hasta de un incendio, ¿no? Que se llegue a incendiar ahí. Y si se incendia, ¿entro o no entro? No. ¿No? Porque no tengo las medidas de seguridad para poder auxiliar en algo. No sabemos si va a explotar, si se va a regar más porque el aceite está por todos lados, o la gasolina. Entonces yo estoy monitoreando para pedir el auxilio. Entonces estoy narrando qué va lo que está sucediendo. Ya se cayeron, se ve lleno de líquidos, no sé qué líquido es, pero ya se prendió el líquido. Las personas se ven malheridas, no se mueven, si traen casco. O sea, puros generales puedes dar si estás a distancia, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Y ya, a lo mejor, ya con eso ya estamos haciendo demasiado. Uh-huh. ¿No? Tan solo con pedir a lo mejor ya los recursos, el apoyo de ambulancia, de bomberos, de policía. Bueno, pues ya con eso ya estamos haciendo también bastante, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se acordaban que, o recuerdan que en capacitaciones anteriores habíamos hablado del equipo de protección personal? Bueno, los que nos han acompañado en capacitaciones anteriores. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver lo que es el EPP, ¿vale? Que es el equipo de protección personal. Así como a lo mejor para nosotros hacer las labores, no sé, personal que se dedique a la construcción y cosas así, ellos también necesitan su equipo de protección personal. Nosotros también, como primeros respondientes, también vamos a ocupar nuestro equipo
de protección personal, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestro equipo de protección personal? ¿Quién me puede decir? Hola, bueno, buenas tardes. Pues en la imagen se ven guantes, cubreboca, mascarilla, ¿sí? No sé. Bien, muy bien. ¿Quién comentó eso, perdón? María Guadalupe. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues sí, aquí, así como lo vemos aquí en el aquí en la presentación, bueno, pues nuestro equipo de protección personal van a ser nuestros guantes, ¿sale? ¿Esto para qué? Porque vamos a tener contacto con personas, ¿sale? Vamos a tocarlas, vamos a sentirlas, vamos a al momento de ayudarlas, pero nosotros no sabemos a lo mejor si tengan alguna enfermedad, ¿sale? Entonces, para evitar el contacto con sustancias corporales externas o ajenas que no sean las nuestras, bueno, pues estos son los equipos que vamos a ocupar para nosotros poder brindar la atención, ¿sale? Estamos hablando del cubrebocas. El cubrebocas también, ahorita con esto de que hubo del COVID-19, que todavía hasta la fecha siguen habiendo casos ya a lo mejor no muy graves, pero siguen habiendo casos, bueno, pues es importante hacer todavía el uso del cubreboca, ¿vale? La careta, ¿sale? ¿Esto para qué? También igual para protegernos, son como métodos de barrera, ¿sale? Métodos de barrera para nosotros. En la imagen que ven ustedes en la parte de abajo, parte de en medio, es una bolsa de barrera. Esta bolsita viene en un llaverito. Ahorita no tengo una aquí a la mano. Pero esta bolsita nos sirve para nosotros poder administrar las ventilaciones al momento de dar nosotros el RCP. Y no está el boca a boca. Uh-huh. Exactamente. Es ahí un método de barrera. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Nuestros guantes, ¿sale? Tenemos, hay diferentes presentaciones. Estos azulitos, bueno, son de nitrilo, pero también hay de látex, ¿sale? Hay de diferentes materiales, ya que hay personas las cuales son alérgicas al látex, y al colocarse unos guantes de látex, bueno, ya se imaginarán el hormigueo que sienten, ¿no? Ahí en sus manos. Y en la parte superior del lado derecho tenemos lo que es la mascarilla. Al igual que la bolsita, sirven para poder administrar nosotros las insuflaciones, ¿vale? Las ventilaciones en el RCP. Este sería nuestro equipo de protección personal para nosotros como primeros respondientes, ¿vale? Se me estaba pasando, les voy a mostrar un video para que podamos entender un poco mejor lo que es la evaluación de la escena, ¿vale? Permítanme, voy a compartirlo. Todos los días estamos expuestos a situaciones que pueden afectar nuestra vida y no siempre estamos conscientes de ello. Imagina que en un hermoso día soleado de verano vas conduciendo en una autopista. Tu pareja sonríe y hacen planes a futuro. La charla es interrumpida por... Ambos son testigos de un accidente. Un vehículo sedán atropella a un ciclista. El ciclista queda tendido sobre la autopista en el carril de baja velocidad. Observas gran cantidad de sangre y heridas. Recuerdas que en tu cajuela traes un botiquín de primeros auxilios. Pero antes de bajarte del auto para atender en forma inicial la urgencia, debes evaluar la escena
que es el lugar donde se encuentra una persona enferma o lesionada a través de DPA. Detente, piensa, actúa. Después aplicarás las acciones correspondientes para aumentar las posibilidades de vida de la víctima. Conoce DPA. Antes de actuar, detente y analiza la situación. Al encontrarte sobre la autopista, ¿cuáles son las posibles amenazas que puedes enfrentar? De no usar aislamiento de sustancias corporales y equipo de protección personal, ¿a qué riesgos te expones? ¿Hay algún peligro? ¿Puedes acercarte de manera segura? ¿Es necesario apagar el motor de algún vehículo? ¿Puedes aplicar barreras si fuera necesario? Mantente alerta a los posibles peligros, como el tránsito que pase por la zona. Después de observar la escena, piensa. Para elaborar un plan de acción, ¿puedes mantenerte seguro mientras ayudas? ¿Qué atención de emergencia se necesita? ¿Cuál es la importancia de activar el servicio médico de urgencias? No pierdas de vista ningún detalle. Una vez elaborado el plan de acción, actúa. Comienza a proporcionar a la víctima la atención médica. Permanece tranquilo aún en las situaciones más desesperadas y estresantes, actuando de manera rápida. Aprovecha la oportunidad para presentarte, calmarla y mencionarle que hay personas que se están ocupando de ella, que los servicios de urgencia han sido avisados. De acuerdo a tu entrenamiento, posibilidades y equipos con los que cuentas, asiste a la víctima sin perder el tiempo. En todo momento, mantente alerta. Antes de ingresar al lugar donde se produjo el accidente, debes tomar las precauciones para controlar los posibles riesgos. Para ello, usa el equipo de protección personal, que es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para protegerte contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de tus actividades de trabajo y de la atención de urgencias. Protégete de agentes patógenos transmitidos por la sangre y fluidos con guantes de látex o nitrilo, gafas y mascarillas de bolsillo. Recaba información sobre el terreno mediante la evaluación de la escena, la observación de la familia y de los testigos. Como primer respondiente, no debes convertirte en una víctima más. Sabemos que la atención médica prehospitalaria es la forma más eficiente para estabilizar las condiciones de la víctima en situación de perder la vida. Pero antes de correr para prestar ayuda, debes analizar la situación y determinar las medidas de seguridad con la finalidad de establecer tu integridad y la de los demás en el área. Esto se hace a través de DPA para identificar los riesgos potenciales de la escena. No olvides que si la escena no es segura, hay que hacerla segura. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues así como vimos en el video y como se estaba presentando en las presentaciones, hay que recordar, ¿vale? ¿Qué es lo que no vamos a realizar? Nuestra activación de los sistemas, de los servicios de emergencia, perdón. Y la evaluación de nuestra escena, ¿vale? Una vez ya aprendido eso, ahora sí, vamos con lo bueno. Vamos con la evaluación primaria. ¿Alguien sabe qué es una mnemotecnia? Por el chat, que me puedan decir. No. ¿No? ¿No saben qué es una mnemotecnia? No. ¿Alguien copió en su momento en un examen? Sí. Y que trataban de aprenderse ahí con palabras o letras clave la definición de algo. Ok, bueno, en el chat nos comentan que sí. Muy bien, muy bien. Aprender algo a través de una palabra.
técnicas para recordar. Exacto. Una mnemotecnia es eso, ¿sale? Son las pequeñas palabras clave para poder acordar o recordar algo. En este caso, aquí en la atención, en la evaluación primaria, y a lo largo también de esta capacitación, vamos a estar mencionando algunas mnemotecnias. ¿Vale? Nuestra primera mnemotecnia va a ser el ABDI. ¿Sale? A, V, D. ¿Y qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir la A? La A nos va a decir la alerta. ¿Sale? Alerta. La V, verbal. Verbal. D, de dolor. Y inconsciente. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Para qué se imaginan que nos va a servir? Para observar al paciente, ¿no? ¿Cómo está? Si está alerta, si puede hablar, si tiene dolor o si está inconsciente. Exactamente. Va a ser para la evaluación primaria, como lo menciona ahí. Va a ser la evaluación primaria a mi paciente. ¿Sale? Voy a ver que esté alerta. Si mi paciente me está respondiendo, si está alerta a lo que está pasando. ¿Sale? Muchas ocasiones nos vamos a encontrar en que a lo mejor esté tirado, esté acostado, y al momento de yo acercarme y preguntarle, ¿me escuchas? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? O sea, ya yo le estoy hablando. Si me responde, bueno, nos vamos a dar cuenta que está consciente, que está alerta, pero a la voz. ¿Sale? En otras ocasiones, a lo mejor cuando andamos de fiesta o así, que ya andamos con unas copas encima y que ya quedamos inconscientes, bueno, nos podemos acercar y nos podemos realizar un pequeño estímulo doloroso. Esto nos va a indicar que está alerta, pero al dolor. ¿Sale? Y cuando está totalmente inconsciente, que no hay respuesta de nada. Ya le hablé, ya le grité, ya le metí ahí unas cachetadas y no me contestó, no respondió. Bueno, ya estamos hablando que ya está totalmente inconsciente, ¿vale? A ver, permítanme un momento. Vamos a poner otro video para poder aprender bien el API, ¿vale? ¿Me pueden indicar, por favor, si lo escuchan? De la Universidad Técnica del Norte. Sí, y en este video vamos a hablar del protocolo API. Para iniciar este video hay que tomar en cuenta que la revisión primaria más importante del PAE es el API, en donde A significa valorar el nivel de alerta del individuo. V, el paciente responde a estímulos verbales. D, el paciente responde a estímulos dolorosos. E, I, el paciente está en estado inconsciente y hay que llamar a la ayuda profesional. Entonces, hablemos primero de la letra A, que significa que el paciente está alerta, se encuentra gritando y pidiendo ayuda. A mi primera, por favor. ¡Ayuda! ¡Ay, me duele! Entonces, queridos amigos, si la letra A no funciona, la letra B es nuestra segunda opción. Entonces, encontraremos un paciente que tiene cerrados los ojos, pero está respirando. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Suavemente nos acercamos y le decimos, señor, señor, ¿se encuentra bien? Señor, señor, ¿sabe cuál es su nombre? Aplaudimos fuerte y si es que él responde a este estímulo, sabremos que el paciente se encuentra bien y está en un estado consciente. Si la segunda opción no te ayudó, entonces la tercera será tu salvación, que es el estímulo doloroso. Pero pasar a esta siguiente fase, deberás hacer lo siguiente. Darás una palmada fuerte en el hombro del afectado. Y si éste no responde a este estímulo, entonces tendrás que hacer lo siguiente. El primer punto en donde podemos generar mucho dolor es en los hoyuelos que se encuentran detrás de la clavícula. Ahí deberemos presionar con el dedo índice con mucha fuerza. El segundo punto donde podemos generar mucho dolor también es debajo del pezón. Claro está que no tenemos que pellizcar el pezón de la persona que está afectada. El pellizcón que debemos realizar es debajo del pezón. El tercer punto en el donde le podemos generar mucho dolor
es la parte del esternón. ¿Cómo vamos a hacer este dolor? Con la parte de nuestros nudillos o en la unión de nuestras falanges, vamos a frotar con rapidez y con fuerza. Tomando en cuenta que este dolor lo podemos hacer en la caja torácica, también lo podemos realizar con los mismos nudillos o con la unión de las falanges. Existen dos lugares más de nuestro cuerpo en los que les podemos generar mucho dolor, que son la entrepierna y el antebrazo. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos debajo del pezón? Pellizcando fuerte. Entonces, amigo, ¿tú crees que tenemos otro lugar de nuestro cuerpo en el cual nos pueden generar mucho dolor? Y recuerda, amigo, si ninguno de estos pasos funcionaron, deberás de entender que la persona afectada o el paciente está en un estado inconsciente y deberás pedir ayuda profesional. Llama al 911. Bueno, aquí dejemos por un lado lo del pellizcón, lo de los pellizcones. Eso sí, ya no es algo muy, muy profesional, muy ético, pero se puede realizar, ¿sale? Sí se puede realizar, pero si podemos mejor no realizarlo, estaría perfecto. ¿Para qué va? ¿Ya logran ver la presentación, perdón? Sí. Ah, ok, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, ahí comentaba que existen unos puntos de estímulos dolorosos. ¿Vale? Algunos puntos de nuestros estímulos dolorosos que nosotros tenemos es en la parte de, bueno, si me gustan apoyar ahí, intentarlo también ustedes. A ver, permítanme, no logro verlos. Sí. Sí, bien. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba de los estímulos dolorosos. En la parte de aquí de nuestra, vamos a ubicar lo que es nuestra clavícula. ¿Sale? Así por encima de nuestra ropa, de nuestra camisa, lo que traigamos puesto. Vamos a ubicar nuestra clavícula, ¿sale? Casi en medio de nuestra clavícula hay como un hoyito, se genera como un hoyito ahí. Pequeño huequito. No sé si me pueden ir diciendo si logran encontrarlo. Si gustan prender también. Carmen, ya lo encontré. ¿Sí? Yo también. Vamos ahí a generar un pequeño de presión con nuestro, ya sea con nuestro dedo índice y medio o nada más con el dedo medio. ¿Sale? Vamos a presionar y obviamente se va a sentir un ligero dolor. Sí, ¿vale? Así es. Muy bien. El otro punto que tenemos es con nuestra mano, con nuestros dedo índice, medio y anular, en la parte de atrás de nuestra espalda, por donde está la famosa alita, en la parte de arriba, o alguien le han dado... sus masajes de estrés que les dicen, ay, es que estás muy estresado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, pues como a esa altura, también vamos a generar un poco de presión y bueno, ahí también se llega a generar un estímulo doloroso. ¿Sale? La manera correcta también para nosotros poder acercarnos a nuestro paciente y poder... Es que es como las piedras que se hacen, ¿no? Los nudos. Ajá, exactamente. Bueno, al momento de nosotros acercarnos con nuestro paciente, que ya vemos que no nos responde, que no está ni alerta y no nos responde ni a la voz, y vamos a ocupar el método del dolor, bueno, nos vamos a acercar, ya sea que con nuestro dedo pulgar, a la altura de la clavícula, le hagamos el estímulo y también con nuestros dedos en la parte de atrás. ¿Sale esto para qué? Para poder generar un doble estímulo doloroso y ver si está consciente, ¿sale? Si a lo mejor está se está haciendo ahí el dormido o cosas así, ¿vale? Y también comentaba otro que es
que es del esternón. En ese sí hay que tener un poco de cuidado también, ya que pues también se puede llegar a malinterpretar, ¿vale? Es con el dedo medio, con nuestro nudillo, vamos que a la altura de nuestras tetillas, vamos a formar una línea imaginaria a la altura de nuestras tetillas, y justo en medio vamos a, si gustan hacerlo también, con su nudillo, vamos a generar un poco de dolor, una presión, y se va a sentir dolor. ¿Alguien lo hizo? Sí, ya. Bueno. ¿Sí les duele? ¿Sí les dolió? Sí. Ok, bueno. Pues con eso, esos son nuestros puntos con los cuales nosotros podemos generar un poco de dolor en el lesionado, en el paciente, para poder evaluar su estado de conciencia, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. Bueno, aquí alerta. ¿A qué se refería con que estuviera alerta? ¿Recuerdan? ¿Alguien que se encuentre por ahí? ¿Podría reaccionar o dar algún indicio de que se encuentra consciente? Okay, de que le dolía, ¿no? Ay, me duele, ay, esto, ay, lo otro, ¿no? Estuviera alerta. Que esté alerta a la voz, ¿sale? Si yo le grito, si yo le hablo, si yo me acerco y le pregunto cómo está y me responde, bueno, sabemos que está alerta, ¿sale? Alerta a la voz. Alerta al dolor. ¿Vale? Y inconsciente. Bien. Vamos con nuestro paciente inconsciente. Anteriormente, los manuales nos marcaban que primero era, cuando nosotros teníamos un paciente inconsciente, teníamos primero que abrir la vía aérea, tener la buena ventilación y la circulación. La vía aérea, bueno, que pudiera respirar bien, ¿no? Que a lo mejor nos escuchábamos que tuviera algo en algún objeto con el cual se haya atragantado, ¿no? Buena ventilación, que haya una buena expansión de nuestro tórax, que pudiera estar respirando bien, ¿vale? Y la circulación, ¿a qué se refiere la circulación? A que no tuviera a lo mejor una hemorragia y no viéramos alguna lesión ahí, ¿no? Pero ahora lo que nos marca el manual, a base de los protocolos y los estudios que se han estado haciendo, bueno, ha cambiado todo esto. Y ahora nos marca que es XABC, ¿vale? Habíamos comentado de las mnemotecnias. Bueno, estas son unas pequeñas mnemotecnias también. La que ahora se va a manejar es la XABC, en la cual la X va a ser hemorragias, ¿vale? La A va a seguir siendo la vía aérea, la B la buena ventilación y la C la circulación. Si mi paciente está inconsciente, bueno, me voy a acercar y voy a checar el por qué está inconsciente. Si está inconsciente, si que esté respirando, ¿sale? Primero que nada, ¿qué habíamos dicho que era la X? Hemorragia, ¿sale? Si vemos que ya no nos responde y que ya confirmamos realmente que está inconsciente, bueno, vamos ya con nuestro equipo de protección personal ya colocado, vamos a ver que no tenga alguna hemorragia, que no se llegue a notar a lo mejor ahí algún charco hemático, ahí a la altura de la cabeza, a lo mejor en una pierna, en un brazo, en una mano, ¿sale? Vamos a ver. Vamos a corroborar que no tenga ahí alguna hemorragia. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a oír y vamos a sentir. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que su tórax se expanda. ¿Sale? Que esté teniendo una buena ventilación. ¿Sale? ¿Qué vamos a oír? Vamos a acercar nuestro oído
a la altura de su, de su nariz, y vamos a escuchar el sonidito de cada ventilación, de cada respiración, ¿sale? ¿Y qué vamos a sentir? Vamos a sentir el pulso. ¿Alguno de ustedes se ha checado el pulso en algún momento? Sí. ¿O saben dónde se encuentran los pulsos? Sí, eso sí. Sí. ¿Cómo debe de ir? ¿Quién sabe si está acelerado, no? Nada más en general. En la muñeca. Ok, tenemos el pulso. ¿Cuántos pulsos se imaginan que tenemos? ¿120? No. ¿Dónde tomar el pulso? Preguntaste, ¿no? Ajá, sí, bueno, ¿dónde tomar el pulso? En la muñeca, también aquí en el cuello. La muñeca, en el cuello. El ponente pasado nos dijo que en el tobillo. También el tobillo. No, yo no, bueno. Yo digo que en la muñeca, en el cuello, y nada más, no sé dónde más. Y por el tobillo también. ¿Sí? Ok, sí, es correcto. Tenemos distintos pulsos, diferentes partes donde poder tomar el pulso. Voy a detener aquí tantito la presentación para poder mostrarles. Miren, ¿sí ven ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, miren, tenemos el temporal, ¿sale? El temporal, el pulso temporal. Se encuentra aquí a un lado de la sien, si gustan tocarlo, si gustan sentirlo, con las yemas de sus dedos índice y medio. Con esos dos dedos son con los que vamos a localizar cada pulso, ¿sale? Se encuentra a un lado de la sien. No sé si logran sentirlo. Me avisan ahí si logran sentirlo. El otro pulso que tenemos es el facial. Es a la altura aquí de nuestro huesito cigomático. De nuestro... Bueno, a la altura de nuestro cachete. Pómulo. Por el pómulo. Exactamente. Yo ese no lo siento, para nada. En todos los pulsos, en la mayoría de todos los pulsos, vamos a tener que generar un poco más de presión para que puedan sentirlos. ¿Vale? El carotidio, bueno, ese es el que casi todos sabemos dónde está, ¿no? Los hombres vamos a buscar la manzana, la famosa manzana de Adán. Y hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, los dedos vamos a colocar y vamos a sentirlo ahí, ¿sale? El subclavio, que se encuentra a la altura de la clavícula, igual en medio, igual hay que generar un poco de presión para poder sentirlo, ¿sale? El axilar, que vamos a encontrarlo a la altura de lo que es el bíceps, a la mitad. Y vamos a colocar y ahí se siente. El braquial, que se encuentra a esta altura, ¿sale? De donde nos llegan a sacar sangre para luego los estudios, así. ¿Sale? El radial, que es el que comentaban algunos de ustedes de la muñeca, ¿sale? Para poder encontrar este pulso. Nuestra mano va a ser el radio, y nuestro dedo pulgar va a ser la antenita del radio. Entonces, bajando sobre nuestra antenita del radio, a esta altura, vamos a hacer una presión y ahí se siente, ¿sale? Y tenemos los demás, que es el femoral, el popliteo y el pedial. Esos. Bueno, si gustan practicarlos, si gustan checarlos, así que ustedes mismos, pero como tal, para la atención en un paciente,
pues no es conveniente, ¿vale? Porque por lo mismo de que se puede malinterpretar, pueden estar ahí, no falta el compañerito o la persona que está ahí grabando y se pueda prestar a malas interpretaciones, ¿vale? Listo. ¿Cuánto tiempo vamos a revisar el pulso? Bueno, el pulso lo vamos a revisar de 6 a 10 segundos, no más. ¿Sale? ¿Esto para qué? Para corroborar que mi paciente tenga pulso. ¿Vale? Si mi paciente está inconsciente y ya revisé que no tiene que no tiene pulso, que no tiene buena respiración. El pulso nos va a decir sobre la circulación, ¿sale? Si no tiene pulso y no respira, bueno, pues por ahí va el show del por qué está inconsciente, ¿sale? Puede que nos haya caído en un paro cardíaco, ¿sale? En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser la activación del servicio de emergencias. En todos los accidentes, siempre, siempre nos vamos a encontrar con personas las cuales estén grabando, con personas chismosas, por decirlo así, ¿sale? Entonces, aquí es donde podemos pedir el apoyo de esas personas. Podemos asignarles nosotros tareas a ellos, ¿vale? Porque no falta el... Como les comento, el que está ahí grabando, el que se acerque y les diga, oye, ¿por qué lo estás tocando? Oye, ¿por qué la estás tocando, no? Cuando son mujeres. ¿Qué le estás haciendo? ¿Por qué, no? Entonces, también siempre hay que decir qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que en el inicio comentábamos que no estar solos en la escena. Si se puede estar acompañados, tener ahí a un testigo. Y decir qué es lo que vamos a hacer, bueno, pues con eso podemos estarnos librando de malas interpretaciones, ¿vale? Vamos a activar el número de emergencia, recuerden el 911. ¿Y alguien ha escuchado el RCP? ¿Alguien lo ha practicado? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? ¿Cómo es que vamos a iniciar nosotros la reanimación cardiopulmonar? Bueno, pues aquí están algunos pasos. También se los voy a ir describiendo. La primera, los primeros pasos para poder nosotros administrar nuestra reanimación cardiopulmonar, bueno, pues es que ya vamos a identificar, ya vamos a tener identificado que nuestro paciente está totalmente inconsciente, ¿sale? Que no tiene pulso, no respira y no me responde, ¿sale? Solamente así es como nos vamos a dar cuenta que vamos a poder administrar el RCP. ¿Sí? Vamos a colocar al paciente de una manera que yazca o que se encuentre boca arriba sobre una superficie dura. ¿Por qué una superficie dura? Si ustedes administran unas compresiones torácicas en un paciente que se encuentre en su cama, ¿creen que sean efectivas esas compresiones? No, no del todo. No del todo, exactamente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder bajar lo suficiente en el tórax, dar la compresión correcta y no van a ser efectivas. ¿Vale? Colóquese de manera que sus rodillas se encuentren al lado del tórax del paciente. Bueno, vamos a colocar nuestras rodillas. Nos vamos a colocar a la mitad del tórax de una manera, de una posición, bueno, se dice así, una posición sepsis sensual, en la cual vamos a sacar pompi y vamos a mantener la espalda lo más recta que se pueda. ¿Está para qué? Para que nos pueda dar una posición correcta, ¿vale? Una posición correcta para que nuestras compresiones sean
efectivas. La manera de poder, de colocar las manos, bueno, vamos a colocar el talón de nuestras manos en el centro del tórax. Las compresiones las vamos a dar a la altura, bueno, en nuestro tórax, y lo vamos a dividir, ¿sale? Vamos a realizar una línea imaginaria a la altura del esternón. En medio, el esternón es nuestro huesito de aquí que une nuestras costillas. Y una línea imaginaria sobre las tetillas, ¿sale? En donde crucen esas dos líneas, en donde se encuentren, justo ahí va a ir colocado nuestro talón de nuestra mano dominante, ¿vale? Y, bueno, aquí comenta, dice, entrelace sus dedos y jalas arriba de manera que lo único que toque el tórax del paciente sea el talón de su mano, ¿vale? Con mi otra mano, lo que voy a hacer va a ser entrelazar mano dominante y hacer esto, ¿sale? Recuerden que el talón es lo único que va a tocar, que se va a encontrar en donde cruzan esas líneas imaginarias en el tórax, ¿vale? Inclinarse hacia adelante de manera que sus hombros se encuentren directamente sobre sus manos y el esternón del paciente. Mantener sus brazos rectos y comprimir el esternón, bueno, el esternón del paciente. ¿Alguien me puede decir dónde se encuentra el corazón? Del lado derecho. Del lado derecho. Sí, del lado derecho. Del pecho. Sí, del pecho del lado derecho al lado de la línea imaginaria del lado derecho. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. El corazón se encuentra como tal en el centro, sobre altura de nuestro esterno, ligeramente rotado hacia nuestro lado izquierdo. ¿Vale? Bueno, aquí dice, mantenga sus brazos rectos y comprima el esterno. El tórax no debe comprimirse entre compresiones más de 6 centímetros. Obviamente no vamos a tener una regla para poder saber qué tanto estoy comprimiendo. Pero es importante que en cada compresión sea trate de ser lo más efectiva. ¿Vale? Aplicar de 30 compresiones contando cada una en voz alta, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Vale? Después de 30 compresiones de tórax, abra la vía aérea y aplique dos respiraciones. Un segundo cada una. Asegúrese de que cada respiración produzca una elevación visible del tórax. Con lo que pasó con lo de la pandemia y eso, y en caso de que nos lleguemos a encontrar un paciente así en la calle, bueno, pues no sabemos qué enfermedades padezca esa persona, ¿no? Incluso hasta nuestra propia familia. No sabemos si a lo mejor si tiene buena higiene bucal o como lo comentaba, si padece de alguna enfermedad. Entonces, a base de las investigaciones y los estudios que se han hecho, se puede dar el RCP solo con las manos. O sea, lo que se trata de hacer ahí es que el corazón siga teniendo un ritmo, ¿vale? Como tal, no son tan efectivas las ventilaciones. ¿Por qué? Si nosotros damos ventilaciones, pero no tiene pulso mi paciente, pues ¿cómo va a llevar esa sangre, oxígeno a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué creen que sea más importante? ¿El oxígeno o que la sangre lleve, que la sangre siga fluyendo? Pues, que la sangre siga fluyendo. ¿Sin oxígeno? El oxígeno.
Bueno, como tal, vamos a dejarlo que la sangre, ¿sale? La circulación. Va a ser más importante la circulación. ¿Por qué? Porque sin la circulación no vamos a poder llevar ese oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que se ha dicho que las compresiones se puede dar el puro RCP sin dar las ventilaciones, ¿sale? En caso de que nos encontremos solos. Si nos encontramos con alguien más, con algún compañero o alguien que sepa, algún profesional, bueno, pues podemos, si traemos nuestro equipo de barrera, recuerden que habíamos hablado en el equipo de protección personal de una bolsita, que es un método de barrera, o la otra que es una mascarilla, ¿vale? Una mascarilla también ahí de barrera, para poder nosotros administrar las insuflaciones. ¿Vale? Si nos encontramos entre dos rescatistas, bueno, pues uno puede estar dando las compresiones y el otro puede administrar sin problema las ventilaciones. ¿Vale? Vamos a continuar los ciclos de 30 compresiones en el tórax y dos respiraciones, bueno, en caso de que ustedes quieran hacerlo, hasta que llegue el desfibrilador, el paciente comience a moverse o llegue el servicio médico de urgencias o también nos encontremos un desfibrilador. ¿Vale? Aquí en la Ciudad de México es muy raro el lugar o los lugares con los cuales cuentan con a lo mejor un desfibrilador automático, pero con que se dé un RCP de calidad, con eso es más que suficiente. ¿Vale? Les voy a mostrar un video del RCP, ¿vale? Permítame un momento. La clave para salvar la vida de una persona con paro cardíaco es un soporte vital básico de calidad. Es fundamental que pueda realizarlo con éxito porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ello. Bienvenido al video sobre las habilidades de RCP IDEA de la AHA. En esta sección practicará los componentes del soporte vital básico y después se lo evaluará para demostrar que puede integrar la RCP con éxito con el uso de un desfibrilador externo automático, o DEA, en una situación con un solo reanimador. Estas habilidades son esenciales en los casos y evaluaciones del soporte vital cardiovascular avanzado. Primero verá cómo un reanimador demuestra cada habilidad aquí en el laboratorio de formación de la American Heart Association. Después practicará con el reanimador. Esta técnica de practicar mientras observa le permite dominar el ritmo y el tiempo de las compresiones y respiraciones. Por ahora, simplemente vea la demostración. La primera habilidad que practicaremos es la combinación de 30 compresiones con dos ventilaciones. Recuerde que debe comprimir fuerte al menos 5 centímetros y permitir que el tórax se expanda entre las compresiones. Colóquese sobre el paciente. También es importante comprimir rápido manteniendo un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Su instructor controlará la frecuencia de compresión. Por último, reduzca al mínimo las interrupciones entre las compresiones. Se incluyen las pausas para las ventilaciones o cargar el DEA. Después realizará dos ventilaciones de un segundo cada una. Repasemos la colocación correcta de la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente usando el tabique nasal como guía. Podrá hacerlo mejor si forma una C con los dedos índice y pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla y el tabique nasal. Este movimiento fija la mascarilla con firmeza al rostro. Coloque el pulgar de la otra mano por el borde inferior de la mascarilla. Abra la vía aérea extendiendo la cabeza y elevando el mentón. Levante la mandíbula y presione la mascarilla para que se ajuste al rostro. Después, realice dos ventilaciones y observe la elevación torácica. Practiquemos. Realizará tres ciclos de 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Utilizamos las habilidades que hemos visto y practicado. Ahora mostraremos una evaluación de soporte vital básico con un solo reanimador, donde veremos cómo combinar la RCP y el DEA. Cuando finalice la evaluación dentro de unos minutos, deberá actuar como lo ha hecho este profesional de la salud. No le ayudaré ni corregiré durante la evaluación. Deberá hacer lo que haría en una emergencia real para salvar la vida del paciente. Por ejemplo, si comprueba el pulso del maniquí y no lo encuentra, deberá hacer lo mismo que haría con una persona real. Debe realizar cada paso de la habilidad en el maniquí. No se limite a describir lo que haría. Es importante que demuestre las habilidades con el maniquí de la misma forma que en una situación de paro cardíaco real. Yo le diré cuándo debe parar. Puede comenzar cuando quiera. Hola, ¿se encuentra bien? Activa el sistema de respuesta a emergencias. Dígales que este hombre no responde ni respira. Consiga un DEA. Sin pulso. Iniciando compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ponga los parches en el tórax del paciente. Conecte los parches. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, aléjese seis, del siete. Paciente. Administre la descarga ahora. Pulse descarga el botón la que parpadea uno, ahora. Dos, tres. Descarga, descarga administrada. Inicie dos, la RCP. Tres, cuatro, inicie cinco, las compresiones. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete. Ya puede parar. Ahora es usted quien debe completar la prueba de un solo reanimador para la RCP y el uso de un DEA. El instructor no le informará del estado del paciente cuando empiece, ni tampoco responderá a ninguna de sus preguntas. Puede tratar al instructor o a otro alumno como a un testigo presencial y pedirle que haga algo que le pediría a un testigo real. Si se equivoca o se olvida de algún paso importante, no se detenga. Trate de corregir su error de la mejor manera posible. Continúe haciendo lo que haría en una situación de emergencia real hasta que el instructor le diga que pare. Bien, chicos, bueno, les voy a colocar otro pequeño video también sobre el RCP, ¿vale? Me avisan si se ve y si lo escuchan. Se ve y sí se escucha.
La base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ellas. Estas habilidades salvan vidas. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuadas. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloque su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición con los hombros como apoyo sobre el tórax le permitirá aprovechar su propio peso para realizar las compresiones. Use un peldaño si es necesario para lograr esta posición. Frecuencia de compresión adecuada. Debe comprimir rápido con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Permita una expansión torácica completa entre compresiones. Reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los profesionales de la salud deben minimizar las interrupciones. Esto incluye las pausas para las ventilaciones. Cuando interrumpen las compresiones, la presión de perfusión coronaria desciende drásticamente y continúa muy baja hasta que se reanudan las compresiones. Se necesitan varias compresiones para generar una presión suficiente y alcanzar la presión de perfusión coronaria adecuada que se necesita para lograr el RCE. Y por último, evitar una ventilación excesiva. La AHA recomienda usar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante un intento de reanimación o entrenamiento para la monitorización en tiempo real de la calidad de la RCP. La primera habilidad que veremos es la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1. Ahora, elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a 2 profesionales de la salud que realizan la evaluación y un BLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. La escena es segura. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 19. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre la descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones y evite la ventilación excesiva. Otras medidas como cambiar de reanimador cada 2 minutos o antes si están cansados y el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de la RCP en tiempo real aumentarán las posibilidades de supervivencia del paciente. Bien, muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el video, los videos? ¿Qué me pueden decir? Muy bien explicados, con el tiempo suficiente para que observes bien cómo se tiene que hacer, ¿no? A mí me parecieron muy buenos. Ok. ¿Alguien más? Sí, fueron muy claros. Como dijeron, se ve perfectamente y cómo se debe de hacer. Ok, perfecto. ¿Alguien más? En el chat nos dice... Ah, sí. Muy ilustrativo. Muy ilustrativo. Está muy bien hecho el video. Una pregunta. ¿El RCP para niños es lo mismo? ¿El RCP para niños? Bueno, vamos a definir niños, ¿vale? Los primeros son los lactantes. Los primeros, los lactantes son hasta un año. Ok. ¿Vale? Hasta un año. A ellos, la forma correcta de administrar el RCP es con dos dedos, ¿sale? Con nuestro dedo índice y medio y los mismos protocolos, ¿sale? Las mismas compresiones. Nada más que al momento de dar nosotros las ventilaciones, no va a ser como vimos en el video, de agarrar y llenar nuestros pulmones de aire y soltar la ventilación, no. ¿Por qué? Porque la capacidad de oxígeno en los lactantes es en niños y lactantes es menor, ¿vale? Entonces nada más va a ser con lo que, con el aire que guardemos en nuestros cachetes. Ese va a ser el único aire, la única ventilación que va a poder ingresar a ellos, ¿sale? No vamos a hacerle como en los videos que toman aire. Y damos la ventilación. Esos son las únicas diferencias ahí. ¿Alguna duda más? En niños, ya a partir de un año en adelante, también dependiendo de la estatura de los niños, bueno, ya pasaría a una mano, nada más a una mano, ¿sale? Con el talón igual de una sola mano, vamos a dar la compresión, solo a una mano. Gracias. ¿Es permitido o conveniente realizar? Entiendo que es hasta que reaccione, pero si se tarda. Mira, bueno, aquí respondiendo a esta duda. Si te encuentras solo y la verdad ya estás muy agotado, el realizar el RCP es una técnica, es una maniobra demasiado, demasiado cansada. No se oye. Si hay otro rescatista o hay otro acompañante, el cual te pueda ayudar. ¿Sale? Que te pueda ayudar ahí a administrar las compresiones. ¿Iván? ¿Sale? ¿Tú crees que va a estar? Bueno. Dice. Sí. ¿Sabes qué? Necesitamos... ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Qué tiempo tiene que transcurrir para dejar de hacerlo? César, Iván. ¿Hasta que reaccione o hasta que te canses? ¿O hasta que un médico o un profesional de la salud te diga que ya? ¿Vale? O sea, me estoy otro déjenme saber de Alcea. Pablo. ¿Alguien tiene ahí que pasarlo al piso a una superficie dura? Es correcto. Si el paciente se encuentra a lo mejor se encuentran en un restaurante o a lo mejor en su
su área de trabajo, está sentado, presenciamos como tal el paro cardíaco, bueno, pues sí es conveniente ponerlo en el piso, ponerlo en una superficie dura para que las compresiones sean efectivas, ¿vale? Sí. Oye, profe, una pregunta. Si el paciente está en cama y pues te tiene puesto de cuenta un suero, aunque esté en tu casa, ¿lo bajas para dárselas o lo intentas en la cama? ¿O qué haces? No oigo. Está en casa, tiene suero y le tienes que dar, ¿lo bajas de la cama o qué haces? No te escuché ahí, como que se te corta. Ah, mira, estás en casa, tienes suero, hay necesidad de reanimarlo, ¿lo bajas de la cama? Hola. Como que se le está yendo la señal, ¿no? Sí. Pues yo sí los oigo bien, pero ahorita bueno, te lo escribo. Ok, lo veo en el chat, ¿vale? ¿Cuál fue la primera mnemotecnia que vimos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo vamos a saber que vamos a poder administrar el RCP? Alerta. Evaluando primero. Tomando el curso. El ABDI, recuerden, primero vamos a evaluar el estado de conciencia, ¿vale? El estado. Disculpen, mi internet andaba ahí causando ahí problemas. Pero bien, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado ¿En qué nos habíamos quedado, chicos? Chicos. Si no me equivoco, la última pregunta que alguien había realizado es si se encontraban, creo, en una cama conectados a un suelo, si era necesario bajarlos para iniciar con RCP o se podía hacer sobre la cama. Si no me equivoco, creo que esa fue la última pregunta que se hizo. Ok, bien, entonces. Sí, pues, como les comentaba, sí es importante colocar al paciente, colocar a la víctima en una superficie plana y dura, ¿vale? No podemos darlo sobre la cama, no podemos darlo sentado, ni alguna superficie ahí que no nos haga dar las compresiones de calidad, ¿vale? Entonces sí es importante. ¿Alguna otra duda? De igual manera, si no me equivoco, alguien había preguntado hasta qué tiempo era recomendable hacerlo, si no me equivoco. Creo que también fue una de las preguntas que realizaron, si había un límite o hasta qué punto era necesario seguir con el RCP. Ok, bueno, aquí en el chat nos comenta Blanca, pero perdemos tiempo, ¿no crees? Sí se pierde un poco de tiempo al poder bajar al paciente al suelo, pero como tal no mucho. ¿Vale? Tenemos alrededor de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, para poder nosotros administrar RCP y que ese RCP sea de calidad, que sea eficiente. ¿Vale? Porque si no, ya después o pasando ya bastante tiempo y nosotros administrar RCP, se genera ya un daño neurológico. Entonces, si el RCP se da de calidad y llega a responder, llega a ¿cómo decirlo? A revivir nuestro paciente que llega a tener pulso y eso,
quedaría con secuelas neurológicas, ¿sale? Quedaría ahí con un daño neurológico. Para que no sufra daño neurológico el paciente, ¿cuánto tiempo debe pasar? No más de 10 minutos, no más de 10 minutos debe de pasar para que nuestro daño, para que nuestro paciente ya tenga un daño neurológico, ¿sale? ¿Qué tan cierto es que podemos fracturar costillas? Como tal, las costillas fracturarse, no. O sea, sí se genera un daño, sí, pero como tal, una fractura de costillas, pues no. Sí, he escuchado varios comentarios ahí, incluso algunos profesores y eso. Nos han dicho que como tal las costillas no se fracturan, pero lo que sí se llega a dañar es el cartílago que está sobre nuestro esternón, el cual hace que se unan nuestras costillas. Eso es lo que se daña, ¿vale? Y sí, cuando estás administrando RCP, ya el RCP como tal, aunque sea de calidad y eso, pero ya pasó tiempo y tú lo administras, se llega a sentir como si estuvieras apachurrando una bolsita de papas, ¿vale? Sí se llega a sentir así incluso, como si estuvieras rompiendo ahí burbujitas, ¿vale? ¿Y cómo saber qué tanta fuerza se debe imprimir en el RCP? Bueno, como tal la fuerza, pues no la vamos a poder medir ni tampoco vamos a poder medir la profundidad, ¿sale? Lo que se trata de hacer es que sea de una manera correcta, de una manera efectiva. Es por eso que se tiene que colocar, se tiene que adoptar más bien esa postura de la espalda recta y los brazos rectos, ¿sale? Lo que nosotros bajemos en esa ¿cómo decirlo? Como a esa distancia, a esa compresión, es como hay que llevarlo. Incluso si gustan, hay diferentes cursos. También existen maniquís para que puedan estar practicando más que nada la distancia con la cual se puede administrar cada compresión. Aquí tengo un maniquí, vamos a ponerlo un poco en práctica para que se den cuenta más que nada cómo debe de ser, ¿vale? Voy a apagar mi cámara y mi micrófono y me voy a conectar de otro dispositivo para poder realizar esta práctica. ¿Sale, chicos? Bueno, vamos a ver la cámara de mi compañero Alfonso. ¿Sale? Bien, chicos. Recordar que primero, ¿qué vamos a evaluar? ¿Sale? Primero vamos a evaluar nuestra escena. ¿Sale? Vamos a evaluar que nuestra escena sea segura. Una vez ya evaluada nuestra escena y corroborando que realmente sea segura nuestra escena, ¿qué íbamos a hacer? ¿Alguien que me pueda recordar? Tomarle el pulso. Bueno, muy bien. Bueno, primero ver si está consciente, ¿no? Acuérdense que el equipo de protección personal está áreas libres. ¿Vale? Vamos a te están comentando algo, pero no se escuchó. Ok. ¿Podrían repetirlo, chicos, por favor? Equipo de protección personal. Había áreas libres. Pulso. Las áreas están libres. Nos comentan. ¿Recuerdas sobre tu equipo de protección personal? Muy
Bueno, ahora sí, ya evaluamos la escena, ¿sale? Ya evaluamos la escena. Ya contamos también con nuestro equipo de protección personal, vamos a recordar eso. Y ahora sí, vamos a acercarnos a nuestro paciente, vamos a corroborar el API, ¿sale? Que esté alerta a la voz, al dolor, y vamos a corroborar si realmente está inconsciente. En este caso, aquí mi compañero va a hacer el estímulo doloroso, va a preguntar, señor, ¿se encuentra bien? Señor, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Martínez, el primero de decirle, ¿está bien? ¿Señor? No nos responde. Muy bien. Ahora vamos a checar el pulso, ¿sale? Vamos a checar el pulso. Vamos a recordar que el pulso no se va a checar no más de 10 segundos, ¿vale? Ok, aquí ya vimos que no nos responde, está inconsciente y no tiene pulso. Vamos a asignar tareas, hacer la asignación de tareas. Vamos a pedir que llamen al 911, ¿vale? Amigo Chaleco, por favor, apóyame llamando al 911, por favor, David. Claro que sí. El paciente no responde, no presenta signos vitales. Y vamos a comenzar con reanimación cardiopulmonar. Vamos a recordar que vamos a hacer una línea imaginaria a la altura de nuestro esternón y a la altura de las tetillas. Y en donde crucen, va a ir colocada el talón de nuestra mano dominante y por encima o entrelazada nuestra otra mano, ¿sale? Vamos a recordar que con el talón vamos a realizar bien las compresiones. También es muy importante recordar la posición correcta de nosotros, ¿sale? Vamos a tener la espalda recta, vamos a sacar pompis y nuestras piernas deben ir exactamente lo más pegado que se pueda hacia nuestro paciente, pero también que nos den una posición ahí de seguridad, ¿vale? Y comenzamos las compresiones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. Bien, chicos, vamos a recordar que cada 30 compresiones se van a administrar dos insuflaciones, ¿sale? Esto ya es a criterio de ustedes, si gustan realizar las ventilaciones. Si no, nos podemos seguir con las puras compresiones, ¿vale? Por 5 ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a administrar alrededor de 100 a 120 compresiones. Vamos a seguir contando en voz alta la administración de las compresiones para llevar también ahí nuestro conteo. Y una vez terminando de 100 a 120 compresiones por minuto, vamos a corroborar si nuestro paciente cuenta con pulso. ¿Sale? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Volvemos a corroborar que cuente con pulso. Acuérdense, de 5 a 10 segundos aproximadamente. Vemos que no cuenta con signo, con pulso todavía. Y continuamos con las compresiones. 10, 11, 12, 13. Es importante llevar el conteo en voz alta. ¿Esto para qué? Para que si entre la gente se encuentra algún curioso que sepa reanimación o va pasando algún profesional de la salud y te puede ayudar, bueno, pues se puede acercar y sepa en qué ciclo vas, cuántas compresiones has dado y te pueda ayudar a la administración de la RCP, ¿vale? Bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, para mí está todo claro.
Solo la práctica es lo donde va a estar lo bueno. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna, todo que está quedando muy claro. Gracias. Antes, cubrebocas, careta, es correcto, muy bien. Vamos a recordar bien el equipo de protección personal, sale la evaluación de la escena. Es muy importante que todo esto también se lleve a la práctica. Si llegan a tener ahí algún un maniquí o pueden seguirse capacitando en el RCP, estaría más que perfecto. ¿Vale? Exactamente como lo comenta Miriam, este curso se necesita más práctica, ¿sí? Sale así virtual, pues nada más se ven como que las cosas básicas, la pura teoría, pero es muy importante poder llevarlo a la práctica, ¿vale? Y muy bien, bueno, vamos con un dato. Si el paciente empieza a responder, vamos a colocar, bueno, vamos a suspender el RCP y vamos a colocar a nuestro paciente de lado, ¿sale? A esta posición se le conoce como decúbito lateral. No sé si logran ver mi presentación. Ahora no se ve la presentación. No. Ah, ok, permítanme. Listo, ya. Ah, perfecto. Bien, entonces, muy bien. Vamos a colocar, si el paciente ya empieza a responder, vamos a colocarlo. ¿Alguien tiene ahí su micrófono? No sé si gusta comentar algo. Bien, muy bien. Si el paciente empieza a responder, vamos a suspender el RCP y vamos a colocar al paciente de lado. ¿Esto para qué? Que si el paciente empieza, al momento que empieza a responder, lo que vamos a hacer con esta posición es que no se atragante con su propia saliva, ¿sale? En caso de que llegue a vomitar o llegue a expulsar algo ahí, es lo que vamos a tratar de evitar con esta posición, ¿vale? Y ahora sí, bueno, otro dato, si el paciente tiene pulso y se encuentra inconsciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asegurar la vía aérea, ¿sale? Vamos a hacer el mismo protocolo, vamos a llamar a nuestro servicio de emergencias y vamos a esperar, pero vamos a corroborar que nuestro paciente, como tal, si tiene pulso, solo vamos a asegurar la vía aérea, ¿sale? Hasta que ellos lleguen. ¿Cómo es que vamos a asegurar la vía aérea? Bueno, existen dos formas, ¿sale? La tracción mandibular para poder aperturar la vía aérea y la maniobra frente-mentón, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer esta técnica? Vamos a enfocar la cámara de mi compañero Alfonso nuevamente para poder enseñarles con el maniquí cómo es que vamos a poder asegurar nuestra vía aérea, ¿sale? Habíamos dicho que es la de tracción mandibular, ¿sale? Con nuestras manos lo que vamos a hacer va a ser la técnica de la CE, ¿sale? Con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice vamos a formar lo que es la C. Y con nuestros tres dedos restantes vamos a formar la E. ¿A qué altura o cómo van a ir colocados nuestros dedos? ¿Sale? Nuestros dedos pulgares van a ir aquí en la frente, ¿sale? Nuestros dedos índice van a ir aquí a la altura de los pómulos. Y nuestros dedos restantes van a ir por debajo de la mandíbula, ¿sale? Y lo que vamos a hacer va a ser esta técnica, ¿sale? Así. ¿Sale? Y con nuestros dedos índice
vamos a hacer una maniobra aquí, en la cual vamos a hacer un poco de fuerza para poder nosotros abrir la boca, ¿sale? Así es como vamos a asegurar la vía aérea, ¿sale? Y la otra técnica era la de frente mentón. Aquí vamos a colocar nuestra mano de esta manera en su frente, ¿sale? Y con nuestro dedo índice y medio vamos a colocarlo a la altura de la barbilla, ¿sale? Vamos a hacer una ligera tracción con nuestra mano izquierda, la mano que tengamos en la frente, y con nuestros dedos índice y medio vamos a abrir, de aquí de la barbilla vamos a bajar y vamos a abrir lo que es la vía aérea, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo tengo una. Dime. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a alguien pues le pasa prácticamente un infarto, pero en la calle, y no llevo el equipo? ¿Cómo podría proseguir al protocolo, pero sin equipo? Bueno, eso ya también sería como a criterio de cada uno, pero se puede hacer el mismo protocolo. O sea, se puede seguir el mismo protocolo, ¿sale? Nada más que, pues, en este caso, al menos yo en lo personal, aún así siendo de mi familia, no administraría lo que son las ventilaciones. Oh, ya. Pero le podría dar el RCP. O sea, si cuento con los conocimientos y me siento seguro de lo que voy a hacer, del procedimiento que voy a realizar, o sea, sin problemas. Gracias. Disculpa, una pregunta de mi parte. Sí, adelante. En caso de, como se mencionaba en uno de los ejemplos que se dio, que haya sido un accidente automovilístico, un choque, la persona tenga lesiones en la cara, de igual manera, ¿estas dos técnicas de tracción mandibular y frente mentón se llevan a cabo o se tienen que omitir? Aquí, bueno, en esos casos, como ya ya presenciamos a lo mejor el choque o vemos que realmente es un choque y vemos que sí cuenta con lesiones en la cara, muy probablemente también tenga lesiones a nivel de columna, ¿sale? De cervicales. Entonces, ahí sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado para poder nosotros asegurar la vía aérea. ¿Sale? No vamos a realizar la tracción como tal, pero a lo mejor con la maniobra de la tracción mandibular con los dedos, o sea, nada más abrir la boca, con esa podríamos estar ahí asegurando nuestra vía aérea. En la maniobra de frente mentón, pues no se podría porque ya estaríamos moviendo y ya estaríamos a lo mejor nosotros ocasionando aún más daño a nivel cervical. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Cualquier persona es apta para practicar el RCP? Sí. Sí, mientras se capacite, mientras tenga esa actitud, esas ganas de aprender, todos somos aptos, ¿sale? Pues, hablando de niños, ¿a qué edad consideras sería bueno enseñar estas técnicas? Desde la primaria, ¿sale? Desde la primaria es muy importante también el empezar a tener ahí conocimientos básicos, más que nada también empezar a tomar en cuenta la materia de protección civil, a tener conocimientos que les enseñen, a tener esa práctica, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna otra duda más?
Yo tengo una duda. Para dar RCP a un niño, ¿es la misma cantidad? O sea, hablando un niño de 10, 8 años, ¿es la misma cantidad de ay, se me fue el nombre, de movimientos? De compresiones. De compresión, perdón, se me fue, sí. Sí, sale, es la misma cantidad, nada más lo único que cambia. Vamos a recordar que es la manera de incomodarlo y las ventilaciones. Y si van a administrar las ventilaciones, recuerden que nada más es con lo que nos quepa en nuestros cachetes. Ok, ¿sale? Gracias. ¿Alguien más, chicos? Bien, muy bien, chicos. Bueno, no sé qué indicaciones hay ahí por parte de los encargados. Ninguna, David. Si gustan, con esto entonces estamos cerrando la primera sesión de esta actividad de capacitación. Nos estaríamos viendo el día miércoles a través de la misma liga y en el mismo horario. Ok, perfecto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y todos por su participación. Nos vemos el día miércoles. Excelente tarde. Muchas gracias, igualmente.